El voto con conciencia social y multicultural en el Ecuador no existe. Tampoco existen los candidatos con conciencia social y multicultural. Tampoco existen las agencias de publicidad electoral con conciencia social y multicultural. Pero ¿qué significa no tener conciencia social y multicultural en Ecuador? Significa que los ecuatorianos que vamos a votar, mayores de 16 años, no podemos reconocer que Ecuador es ahora la cuna de migrantes desesperados dispuestos a matar a sus propios hijos en el camino, morir ellos, dejarse violar, pagar extorsión, ser humillados, morir, traficar con drogas, solo para poder escapar de este país y poder ser en Estados Unidos personas que pueden vulnerar la frontera norteamericana y que pueden violar las leyes de ese país, con el único objetivo de escapar de Ecuador. Pero además somos cuna de sicarios, asesinos, que son capaces de matar a niños y mujeres inocentes en Guayaquil, que han convertido a Guayaquil en el infierno del Ecuador y que han convertido a los presidentes de ese país, de esa provincia, elegidos de esa provincia, que han sido 14, en 14 elecciones, perdón, han sido 11 presidentes, en 15 elecciones han sido 11 presidentes, de los cuales solo el presidente Rafael Correa, reelecto, electo y reelecto dos veces, o sea, tres veces en el poder, por 10 años presidente, ha sido la única cara limpia. Porque el resto de guayaquileños que han llegado a la presidencia, y vale señalar también a Jaime Roldós, otro guayaquileño que llegó y fue un individuo completamente diferente al resto de nosotros los ecuatorianos, son los que han llegado al poder y que luego del gobierno de Rafael Correa y de la pandemia han convertido a este país en cuna de sicarios, cuna de extorsionistas, cuna de jueces corruptos, cuna de narcogenerales, cuna de políticos pícaros y tramposos. Esto nos obliga a reflexionar por qué mediante elecciones ellos pudieron llegar a ser gobierno. ¿Es que las elecciones en Ecuador son en sí un peligro o es que los votantes, los electores en Ecuador son un peligro? Y son un peligro porque o votan con el corazón, porque tienen el corazón muy grande y la memoria muy pequeña,
O votan con el hígado porque votan contra el que odian o contra el que no odian. O votan con el estómago porque piensan que son pobres o porque son pobres. Porque son pobres y no tienen lo suficiente para el alimento del día, el techo, la medicina, el vestuario, la comida, en fin, propia y de su gente, de su allegado. O porque son pobres comparados y no tienen lo que tiene el primo en los Estados Unidos, la piscina en la casa, el carro, los alimentos baratos, el buen sueldo, el dólar. Y entonces somos pobres porque no tenemos lo que tiene el primo, el amigo, el compadre que está en la Johnny. Entonces, resulta que los electores de Ecuador son un peligro porque votan sin memoria, sin información correcta, sin conciencia social, sin conciencia multicultural, porque no quieren acordarse que en este país hay numerosas nacionalidades e idiomas indígenas, que en este país no existe una raza dominante, que en este país no existe una religión dominante, que en este país no existen la conciencia social. La conciencia social que le permite reconocer que desde hace 500 años los terratenientes, los banqueros, los militares, los policías, inclusive mucho menos que los militares, en general las Fuerzas Armadas, los sabidos, los corruptos han sido presidentes y dueños de la biodiversidad, de la riqueza mineral, del petróleo, de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos y han manipulado y han hecho lo que les ha dado la gana con nuestro futuro. Porque el futuro de todos los ecuatorianos es ahora lo más valioso. El futuro de nuestros hijos es lo más valioso. El saber que el día de mañana no estaremos muertos. El saber que el día de mañana no estaremos hambrientos. No estaremos enfermos. No estaremos presos. No estaremos perseguidos. No estaremos oprimidos. Y que podemos vivir en este país, que no necesitamos escaparnos, jugarnos la vida propia, la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, que no necesitamos traficar drogas, que no necesitamos escondernos de la policía migratoria de Estados Unidos, que no necesitamos ser humillados, violados, maltratados, porque este país no permite eso. Y eso es tener conciencia social. Para eso los ecuatorianos tenemos que volver a aprender historia, aprender a recordar quién fue Lenin Moreno, quién fue el banquero que nos gobernó hace pocos años, hace pocos meses. ¿Quiénes han sido los tramposos, los pícaros que han gobernado este país, que ha tenido en 200 años de existencia
un presidente cada 17 meses. 120 presidentes. 46 constituciones, 46 veces hemos vuelto a rehacer el país, porque la constitución es el punto de origen de los países. Con esa conciencia social es que uno tiene que votar. Y por eso, en la Mariscal, aquí, donde hay 250 mil estudiantes que van a sus aulas, miles que circulan por las calles, que se hospedan, que rentan habitaciones, que comen en restaurantes, que van a la discoteca. En la Mariscal hemos empezado una campaña por el voto con conciencia social y multicultural de los mayores de 16 años. Muchas gracias.